Es la primera vez que vamos a hacer esto en Jesús María y con ACES. La idea es parte de la premisa que, bueno, es mejor saber y que estamos convencidos de que la persona que sabe y que se trata va a tener una muy buena sobrevida y una calidad de vida espectacular. A punto de partida de esto. Y además que la persona bien tratada desde el punto de vista médico no transmite el virus. Entonces esto genera, bueno, una expectativa muy grande con respecto a tratar de encontrar la gente que desconoce su situación frente al VIH, su situación positiva, y a punto de partida de esto tratarla y canalizar para que pueda tener el acceso al Hospital Rawson, que es el centro de referencia en esto. El testeo va a ser gratuito, debe ser voluntario, es el único análisis de todos los análisis que requiere del consentimiento de la persona para hacérselo, y sobre todas las cosas va a ser confidencial. Hay que llenar una pequeña ficha, que es una cosa muy simple, y con esa ficha nos permite mandar el material al Laboratorio Central de Virología de la provincia, que es quien se va a encargar de hacer el test. Va a haber gente del Laboratorio de Virología acá supervisando esta actividad, y seguramente en el transcurso de la semana que viene, de la otra semana, vamos a tener los resultados. Se le comunicará a la gente con respecto a dicho resultado, y esperemos que sean todos negativos. Pero en el supuesto caso que alguien diera positivo, vamos a seguir todos los pasos que se deben realizar, que son una confirmación de ese resultado positivo, y además de la confirmación, poder pavimentar la llegada de esta gente, como dije recién, al Hospital Rawson, que es el centro de referencia en esto, ¿no? Para la gente, simplemente la extracción de una muestra sanguínea. Nada más. La gente tiene que llenar esta ficha en donde se recaudan algunos datos epidemiológicos. No es una planilla que circuló, quiero aclararlo esto, no es una planilla que circuló durante algún tiempo en donde los datos que se le pedía a la gente estaban vinculados con su intimidad. Esto no es así. Son datos epidemiológicos que hablan de la edad, del sexo y alguna otra cuestión más, como para tener una idea de a quién le estamos haciendo el análisis. Se lo puede hacer toda persona mayor de 14 años. Esto es muy importante a tener en cuenta, porque hay gente que cree que porque un chico tiene 16 años y no es mayor de edad, no puede hacérselo. Se lo puede hacer toda persona mayor de 14 años yendo sola. Si la persona es menor de 14 años, debe sí estar acompañada por un adulto. ¿A cargo de quién va a estar el testeo? El testeo va a estar a cargo del programa municipal y del Laboratorio de Virología de la provincia de Córdoba, el Laboratorio Central de Virología, que es el centro de referencia a nivel provincial en lo vinculado con VIH-Sida.